¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Production Online para el disfrute de todos vosotros. Gracias por vuestros sabios consejos, lo que me habéis dicho de que lo de separar no solo sirve para crear las partes independientes y de montar diferentes modelos, sino también para, como estamos haciendo aquí, pues las fases que sean más lentas, duplicarlas para que así vaya más rápido y tener más eficiencia. Pues bueno, gracias a todos esos comentarios, gracias a todas las ayudas que me estáis dando. Y lo único que no he logrado es saber todavía cómo sacar dos modelos de coche. Todavía tenemos ese MK1 y ese MK2 y no sé cómo decirle que salgan los dos modelos. O que salga uno o que salga otro, la verdad. Según me habéis dicho... Ah, mira, agenda de producción MK1. Vale, esta gente están produciendo MK1. Vale. Yo puedo coger y decir a... Vale. What? Vale, vosotros... Mira por dónde, macho, cambiar plan de producción. What? Cierra. Quiero el sedán MK2. El sedán MK2. Añadir una nueva entrada. Vale. Ok. Esta gente van a hacer sedán MK2 todos. Este me va a hacer sedán MK1, ¿vale? Y por aquí me voy a hacer sedán MK2. Vale, aquí hay algo que no está conectado. Amigos, sí, porque estábamos esperando que... Vale. Añadir ese MK2 y me voy a hacer 1-1. También le puedo decir que haga... tres de este y uno de este. Vale. Oye, qué bueno eso, eso no lo sabía. Entonces, este que me haga MK1, estos que me hagan MK2. No quiero sacar tanto MK2. Vale, vosotros... Perdón. Claro, en el chasis, tío. Buah, qué bueno, tío. Cambiar plan de producción, perdón. A MK1. Vale, y aquí MK2 no quiero que me hagáis. Quiero que me hagáis MK1 nada más. Vale, esta gente me van a hacer MK1. Vale. Con su línea de producción y su desglose y todo. Vale. Y esta gente me hagan MK1. Porque asegurarme. Vale. Y de esta nada más que van a salir pocos. Que sean cambiar plan de producción al sedán MK2. Vale, podemos probar eso, a ver. Y me habéis dicho que suba el precio. Que suba el precio, ahora que tenemos dinero. Que suban los precios porque de esa manera también... hay una cosa en este juego que se contempla, que es la especulación. Entonces tú puedes perfectamente... vale, pero sin que entre en gama media. El MK1 se tiene que quedar ahí. Y lleva todo lo que pusimos, que era muy raro, ¿no? Que era... que lo tenían... algunos coches. Aire acondicionado, alarma. Alarma se lo vamos a quitar. Cierre centralizado se lo vamos a dejar por un poquito por lógica, ¿vale? Y le vamos a dejar el... le vamos a meter la dirección asistida. Sigue siendo económico. Y los frenos antibloqueo. Y sigue siendo económico. Vale. Perfecto. Vamos a darle seguridad a la gente. En el MK1. Y en el MK2. Lo metemos todo. E incrementamos su precio. Aunque ponga un 20%. Bueno, vamos a dejarlo en un 20%. Vamos a ir viendo qué es lo que se estoca. A ponerle un 25%. Vale, que marche la fábrica, chicos. Vale, aquí estamos haciendo MK1 y aquí estamos haciendo MK2. Vale,
esto de todas formas lo tenemos así un poquito bloqueado y por eso habíamos ahí cerrado. Vale, ok, perfecto. Porque lo teníamos aquí bloqueadete. Correcto, muy bloqueadete. Y de hecho esto que están haciendo aquí también. Vamos, vale, quitar esta pieza. Ok, aquí meter ya una. Y entonces de aquí solamente están saliendo para este lado. Vale, pero este lado está, a ver si... Es que este lado es el que está bloqueado, Frank, no es ese, es este. Es el que está bloqueado. Vamos a esperar a que salgan un poco y arrancamos. Arrancamos las dos, ¿vale? ¡Perfe, tíos! ¡Perfe! Recursos insuficientes. ¿What? Nah. Momentáneo. ¿Ahí qué pasa? Vale, que ya están todos los almacenes llenos. Perfecto. Quiero investigar más rápido. Estamos ganando dinero. ¿What? Pero claro, investigar más rápido sería empezar a montar aquí el tema de investigaciones. Instalaciones, oficina de investigación, centro de investigación. Vale, con esta postura tan rara que me traen estos. Podría hacer, a ver. Para girarlo era... Vale. Pues este... Y este. A ver, así tenemos dos centros de investigación más. De energía vamos bien. Iremos quitando las plantas que quedan por aquí. Meteremos aquí más. Vale, estamos a velocidad. Venga, vamos a darle velocidad al juego. Voy fabricando los MK2, tío, qué bueno. Elevaluna eléctrico. Vale, editar modelos. Al MK2. Se lo incluimos al MK2. Del tirón. Alarma. Ahora habéis investigado vosotros la alarma, macho. Anda, que vaya tela. Bueno, ¿cómo va? Para esto está limpio ya. Ya esto tiene que empezar a fabricar y a trabajar por sí solo. Que de hecho ya vimos que una con cuatro sobraba. Es decir, que toda esta vuelta realmente... Es para que los MK2 le podamos poner todas estas cosas que le hicimos. Esta separación, que vaya tela la separación que le tuvimos que hacer. Pero esta gente va a ir el tirón. Estos son con los MK1. Los MK1 quedaban para dos, ¿no? Sí, para dos de estos. Y aquí está dando para tres. Vale, está dando para dos aquí. Para dos normales. Y los MK2, vale, que pasen por aquí. Vale, perfecto, lo entiendo. Entonces... Esta gente vuelven por aquí y van todos al secado, ¿no? Van todos al secado. Yo creo que lo tenemos claro. ¿Qué sería? Tú por aquí no vienes. Ya es que tenemos aquí una liada. Tú vienes por aquí a hacer los MK2. Y vosotros, ambas, tanto esta como esta de aquí, ¿vale? Esto iría fuera. Espérate, porque si no después se buguean. Fuera, 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 fuera. Esta viene por aquí. Y por aquí. Entonces esta es idéntica a la otra. Y que haga MK1 de igual manera. Por aquí y por aquí. Vale, a las dos fábricas. Ok, a ver ahora. Estamos tocando coches. Todos del MK1. Los MK2, bueno, es que todavía no ha salido ningún MK2. Pero como tres coches a la venta, tres coches en venta del MK1 no me preocupa nada. La investigación va corriendo más rápida. ¿Y qué es lo que estábamos investigando? Vale. Vale. Importación. Vale, ver investigación. Ahora vamos a hacer los faros. Vale. El tema este entonces lo puedo gradear, se supone. O no, o ya del tirón
ellos salen más rápido, sí, parece ser que sí. La compañía ha investigado techo solar. Eso es otra cosa que también tendríamos que ver, pero no voy a para desglosar nosotros aquí el tema del techo solar. Porque no estamos montando el techo solar, ¿no? A ver, el techo era... que yo ya los distingo, entre comillas, claro, si los veo. Porque tenemos aquí una liada. Bueno, el techo tiene que ser aquí. Vale, aquí, míralo. Esta parte es la que pone faldones. Esta es la que pone no sé qué puñetas. Esta es la que pone el maletero. Vale, esta es la que pone el chasis inicial. Bueno, el... ¿Dónde leche está la que pone el...? Tío, después de pintarlo no puede ser. Después de pintarlo no puede ser. Digáis lo que digáis. No puede ser. Esto... ¿Esto por qué sale para acá? Ah, vale, porque al final sí, todas tienen que entrar por aquí. ¿No? ¿No? ¿Este por qué va para allá? Vale, este va para allá. Vale, ok, sí. Porque estos son los MK2. Vale. Y se juntan aquí. Perfecto. Que de hecho... Esto podría hasta sobrar. Esto podría hasta sobrar, pero... Pero lo vamos a dejar así. Frank, que no te aclaras. Vale, y el tema del techo, tío, no lo veo. A ver. A ver, el tema del techo va en... montaje techo. En el montaje del cuerpo. Y no tenemos... Sí, aquí está el techo. Este es el techo, ¿no? No, este es el capó. Vale, ¿va antes o después del capó? Montar cuerpo, montaje techo. Vale, va después del capó, después va el maletero, después va el parachoques. El parachoques, ya me he pasado. ¿Esto qué es? Montar parte inferior, creo que es. Montar arcos. Montar respiradero. Vale, este es el respiradero, luego detrás tiene que venir el techo. Este es el de montar el techo, ¿vale? Porque este está unificado. Vale. Este está unificado, entonces... Vale, no tenemos el tema del techo solar y el techo panorámico ni nada de eso investigado. Vale, lo tenemos aquí ya. Techo solar. Vale. Que estamos. Sí, señor, que estamos. Vale, ok, perfecto. Si es que lo dejamos ya a tope. Bien, Fran, ¿para qué abres esto otra vez? Si quieres cerrar esto. Venga, máxima velocidad, 1.400.000, 4 coches en stock. Vale, editar modelos. Quiero que le pongáis eso a nuestro coche MK2. Nuestro coche MK2, que vale 30.000 pavos. Y se le ha incluido todo. Disponibilidad. Componentes no investigados. Vale, estamos en ello. No me agobies. La compañía de rivales han investigado techo solar. Ahora es más común que antes, ¿vale? Que ahora lo llevan ya también los coches. El juez autoaguardado. Estos son los logros, fuera. Mercado. Ya mismo empezaremos a hacer... Podemos hacer deportivos. O suburban. O 4x4. O compactos. O pickup. Dios, el juego está genial, ¿eh? Mi cuota de mercado es un 10%. Bueno. Pero no he visto lo que yo quería ver. Esto sigue, ¿ves? Lanzarla. Pero vale 500.000. Y me subirá las ventas entre un 15 y un 30%. Y dura 24 horas. Dura un día. No, esperando un poquito. Lo que sí me gustaría es meter más fábricas de cosas. Bueno, es que no tenemos tan nada nuevo por ahora todavía. Y aquí también podíamos... Que estas son las salidas de los MK2, ¿no? Bueno, aquí, por aquí salen de los dos clases. Por aquí sale solo MK1 y por aquí salen MK2 y MK1.
Mira, ya está, ¿ves? Ya está aquí empezando a producirse un MK2. Vale, editar modelos. El techo solar se lo vamos a meter a los dos. Ahora, lo que yo no sé es si me habrá subido el precio del coche. No. Está incluido. Pero mira, ya me lo pone como así, como en un color amarillento, porque significa que lo traen prácticamente todos. Vale, vamos a incrementar el precio. Siempre lo podemos bajar, ¿vale? Vamos a meter un 30%. Vamos a ganar dinero. Las compañías investigadoras de balunas eléctricos. Y yo también, ¿no? Pues yo no tengo investigadores de balunas eléctricos. Vale, pero teníamos que tener de las puertas desglosado. Si no, no podemos montarlo, creo recordar. A ver, calefacción. Asientos de piel. GPS. Limpia parabrisas automático. Ya lo suelen llevar ellos. Vamos a meterlo, pero para que esté ya en cola. Maletero motorizado. Y por aquí era lo que estábamos hablando. Podemos estudiar ya que tenemos la especialización en puertas, esta historia. Pero, digo yo, ¿de dónde leche está lo de los elevalunas eléctricos? Tendría que estar aquí, ¿no? En puertas. Fabricación de ventanas. Esto para fabricar nosotros el techo solar. Vale. Rodillo de. Vale, y más de esto. Publicidad televisiva. Si vale lo que vale la publicidad. Producción avanzada. Pues no lo veo, tío. Los elevalunas eléctricos. Lo habremos visto 21.000 millones de veces, pero. A ver, en tecnologías, ¿no? Porque si no, no me saldría. Retrovisores plegables. Faro de xenón. Luces automáticas. Luces frontales automáticas. En accesorios estamos especializados, creo. Que es el picadero de madera, acabado en cromo, exteriores de piel, qué chulería, tío. Entrada sin llave. A ver, ¿dónde está lo de la? Esto es defensa frontal, es para los pick-up y los off-road, ¿vale? Pertenencia de salida de carril, cámara trasera, no lo veo, tío. No veo la mierda de los elevalunas. No lo sé. No lo sé. A ver, Fran, ¿no lo encontrabas? No. Es que ya lo tienes investigado, tío. El elevalunas eléctrico. Es que me está liando esto a mí, tú. Y se lo tengo puesto, ¿no? Al MK2, ¿no? Techo solar. Freno antibloqueo, freno de aguanto. El elevalunas eléctrico. No, no se lo tenía puesto, macho. Muy bien, Fran. Muy bien. Venga, va. Vale, va a ir cola aquí, pero en el secado. No sé, como no ponga otra plataforma más de secado. Ay, no, espérate, y esto no está unido, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, sí, que aquí giran. Vale, viene el de secado aquí, y luego pasan por aquí. Vale, aquí sí está viendo bastante, bastante, bastante atasquito. Esto significa que. Esto habría que meter una mejora de robots. Estoy por meterle todas las mejoras de robots y a tomar por saco. Y si se quedan parados, pues es que se queden parados. Vale. Vale. Editamos modelos al MK2. Se lo incluimos. El tema de limpia parabrisas automático. El tema de que cuando te empieza a llover automáticamente. Bueno, eso sí. Se lo ponemos a nuestro MK2. Y empezamos una investigación. Que va a ser. Entrada sin llave lo llevan los.
esta gente normalmente ya. No, 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 no. La cámara trasera de aparcamiento. Calefacción, vale muy barato. Interior de piel, vale muy barato. Y además podemos nosotros fabricar los asientos de piel. Vamos a ponerlo también, ¿vale? Para que hagan las dos. Espérate. Me ha puesto. Vale, este y después calefacción. Ok. Eso va a tardar nada en hacerse. Es decir, que por eso digo que. Techo solar panorámico, ya que está en todo el mundo, que ya todos montan el techo solar, pues yo voy a empezar a investigar el techo solar panorámico. Vale. Y eso yo creo que no tengo que hacer ningún cambio, que era lo que estábamos viendo. O sí, no lo sé. En el tema del montaje de techos. No vea la que liada que tenemos aquí ya, ¿eh? Además, de cogerlo de una vez para otra, que hayan pasado unos días. Buah. Falta una mejora, ¿ves? Ajajaja. Venga, anda. Y se me hace otra vez el atasco. Mira, esto ya. Característica universal. Aparte de todo lo de la competencia, he investigado esta característica. Techo solar, ¿vale? Y esperan ahora en cualquier coche. ¿Vale? Ok, pues mira, vamos a hacer una cosa. El techo solar, precisamente, que lo acabamos de poner aquí. Vamos a hacer que a todos los MK1 también le metan el techo solar. Esperemos que nos pase de básico. Ah, lo teníamos incluido ya. Bueno, si yo lo tengo incluido, chavales. Montaje de techo. Techo solar panorámico. Vale, ahora el panorámico. Aquí tenemos el techo solar. Y aquí vamos a meter el panorámico. Frank, ¿lo ha hecho bien? Ahora sí. Y dejamos de montar aquí este. Y aquí tendremos que coger y decir. ¿Dónde está? Cuidado porque tenemos dos de techo. Habría que ver eso, ¿eh? Tiene que haber dos líneas, como es lógico. A ver si la otra también se nos está frenando. Está, falta una mejora, ¿veis? Y ahora para que saque la cola que se ha hecho ahí, métete robots. Aquí idem de lo mismo. Bueno, tú aquí ya tenías robots. Ok. Tenemos 8 coches en stock. Vale, características no instaladas el techo solar. Claro, entonces la gente. Lógicamente. A ver, mejoran todos los espacios de producción. Vale, se supone que lo ha hecho. Y el interior de piel a esta gente. Desde ahí podemos también hacerle uno que siempre se nos olvida y se frena la producción. Vale, por aquí, ¿cómo vamos? Vamos a empezar a acelerar. Vamos a meter más robots en aquellos sitios en los que creamos conveniente. Vale, aquí vamos a meter un cuarto robot. What? Editamos modelo. Incluido. Vale, y la metemos en todos los espacios de producción. Para que no haya problema. Vale, no tenemos investigación. Vamos a empezar nosotros ahora a bajar costes. Para bajar costes nos venimos a los procesos otra vez. Y vamos a empezar nosotros a fabricar nuestras propias puertas. Vale. Bueno, pues la fábrica de ventanas, la fábrica de retrovisores y la fábrica. Pero claro, para eso las puertas tenían creo que desglosarse, ¿no? El texto se quedó ahí a la mitad, ¿vale? Tenían que desglosarse las puertas, ¿no? Tenemos 20 coches en stock ya. Montar ventana, montar espejo. Vale, y esto lo tenemos desglosado nosotros. Montar panel de puerta. Para después justo del techo. Montar panel de puertas. Montar ventana. Sí, lo tenemos, tío. Pues vamos a estudiar estas tres fábricas. Y vamos de esa manera pues a abaratar costes. A no comprar tanto a la competencia. ¿Por qué te has ido a tecnología? Me tienes chalado buscando esto. Vale,
este investiga, este investiga y este investiga. Vale. Más fábricas en nuestro Manco Industries. Vale, y ahora otra cosa que quiero ver yo. Buah, tío, qué locura. Vale, aquí se está frenando la cosa. Está frenando porque esto ya está... pero esto está a tope ya, ¿no? No, no lo tiene, no está a tope, tú. Aquí no le pusimos el secado. A ver. What, qué fallo, tíos. Vale, aquí sí lo tienen puesto, que más, si mal no recuerdo yo. Sí, aquí sí lo tienen puesto, todas. Vale, ¿dónde más hay atasco? Aquí por la cagada mía. Vale, ya se va a solucionar. Digo yo que se solucionará. Porque ahí el atasco está ahí, no está aquí. Aunque veamos estos robots así, pero estos robots, los pobres, lo que están es paraditos. Vale, esto es cagada mía. Aquí sí puedo poner lo del pulimentado, pero claro, es que esta... A ver, también puedo hacer que hagan el modelo, el MK1, el MK... 30 coches en stock. Claro, son todos los que no llevan techo solar. ¿Cómo hago ahora para sacar esto de aquí? ¿O cómo... ¿cómo actualizo estos coches? ¿Ahora qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Los bajo de precio o qué tengo que hacer con ellos? ¿El MK1? Claro, ahora todos esperan que el coche este traiga ese, eso. Vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos a cero. O a un 5%, vamos a sacarlos todos. Los MK1. Voy a más. Vamos a sacarlos. Y sacarlos significa sacarlos. Pero solo para esos, quiero pensar. Vale, ya tenemos una fábrica preparada. Para el tema de... Aquí también, en este lado también lo teníamos desglosado, ¿no? Era el tema de puertas. Creo que sí. Eso lo vemos ahora, a ver si están los cristales por un lado o no. Yo qué sé, macho. Me estoy chalado ya. ¿Dónde lo hemos desglosado y dónde no lo hemos desglosado? Aquí vaya con las puertas montadas. Me parece que no está desglosado, ¿o qué? Aquí va una puerta. ¿Este es montaje de respiradero? Sí, lo tenemos que tener desglosado entonces. No, la puerta viene para acá, ¿no? ¿Por qué va aquí sin puerta? ¿Dónde montas la puerta, tío? Aquí va sin puerta. Ah, vale, las puertas las monta aquí. Vale, sí, lo tenemos desglosado. Lo que pasa es que este está aquí metido. Vale. No los vendemos. Los tiramos de precio. Los tiramos de precio, chicos. Lo que pasa es que ahora se van a empezar a vender. $15.000. Ahora están saliendo, ¿no? Rebu. Sí, 27, 28, van saliendo. Pero claro, fíjate. ¿Por qué no llevan techo solar? Mira, los de techo solar disparados, claro que salen. Bueno, pero mira, van a ir, creo que van a ir saliendo, sí. Esto se llama perder dinero, pero para que ya el modelo nuevo. Y esto me va a pasar cada vez que ponga yo, claro, algo que esperan ellos. Y no lo tienen, tío. Es que manda huevo. 20. Un menos 15%. Preferible venderlo a 20.000 que no a menos. Vale, ok. Y ahora va a hacer la otra fábrica. Haremos la fabricación de ventanas. Vamos a ir haciéndola mientras esto se para. A ver, estas fábricas están a tope ya a este lado. A este lado prácticamente no hay espacio. Pero bueno, la podemos hacer aquí. Este hueco de aquí. Bueno, esto date cuenta que después tendrá una entrada para acá. Y nos va a fastidiar luego. También podemos ponerla aquí. Aquí de todas formas ya la hemos puesto y esto se tendrá que expandir para allá, ¿eh? A ver, o comprar ya este espacio.
Y hacer aquí lo de la... aquí donde están los... montaje de capó, montaje de... montar aquí las fábricas. Vamos a expandir. Nos compramos esta parte nueva. Y aquí en principio lo que vamos a hacer es a montar las fábricas nuevas. Simple y llanamente. ¿Qué se van a hacer? Aquí. Aquí. Fábricas de ventana. Fábricas de ventanas. Vale. Fábrica de retrovisores. Vale, conectamos. Bueno, le ponemos ahora mismo un solo importador y una sola cinta transportadora. Hasta este almacén de aquí y desde aquí hasta este de aquí. Y que comunique, eso es, con esto de aquí. Fácil. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque en las salidas no las quería meter yo en la entrada. Había entendido, ¿no? Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. A ver, ¿cómo selecciono? Adiós, me quita todo el... ¡Qué huevos tiene esto! Ahora me va a pasar igual, ¿eh? Mira, a ver, me señala el... pero me señala la... what. Las cosas que me hace, tío. El jueguito. Vale. Váyatela, por hacer así las cosas. Venga, fábrica de ventana. A ver. El almacén donde traen los productos. Y todo lo que estoy haciendo es una tontería, porque realmente podíamos perfectamente... que usar el mismo gancho para entrar y salir. Ya está, tío. Si es que... lo que hemos hecho es la tontería más grande del mundo. Vale, porque se va a comunicar. Aunque yo haga esto, se comunica. Es que... vale, o sea, al final se termina comunicando. Por eso digo que es la tontería más grande que he hecho yo en el mundo. Vale, pues que al final, pues nada. Vale, que vaya por ahí, que vaya por aquí. Y que vaya por aquí. Vale. Pues empezaríamos a fabricar ya nuestras propias ventanas. Ahí va el material, el cristal y el acero. Nuestros propios retrovisores. Entonces, ahora hay que decirle a los de las puertas, que ahora tengo que encontrarlo. A los de las puertas. No, a los tengo almacenes. A los almacenes, perdón, que meten puertas. Preferiblemente local. Ventana, preferiblemente local. Y retrovisor, preferiblemente local. Ok. Eso es en el almacén este. Y tiene que haber otro más para allá. Porque aquí solo está este, ¿no? Sí, solo... parece que sí. Bueno, cuidado. No me fío nada. Sí, en principio solo está este. Y otro que tiene que haber más para allá. Que es este. Vale, lo que son las puertas, lo mismo. Preferiblemente local, preferiblemente local, preferiblemente local. Y los techos, podríamos fabricarlos también. Y ver eso cómo va. Vale, sigue bajando el número de coches, cosa que es importante. ¿Estamos vendiendo algún MK2 ya o no? A ver, ¿podemos sacar ya lo que queda de aquí? Antes, para poder empezar a ganar dinero, que estamos perdiendo dinero. ¿Cuántos coches me quedan todavía en stock? Estos son MK2, todos.
Ah, vale, que estos son MK2. Estos son MK2 ya. Vale. Ok. Los MK1 han salido todos ya disparados. Empieza a vender MK1 con todas tus cosas. Vale, tienes incluido eso. Y los MK2 tienen incluido todo. Esto es, o esto, ¿no? El panorámico le metemos. Y vamos a reducirte un poquito el precio. A ver, sé que el segmento de mercado es menor. Vamos a poner un 20 también. Vale, aquí tenemos, seguimos teniendo el atasco que hemos provocado por el tema este, pero bueno. ¿Qué más atascos hay? Aquí parece ser que ya. A ver, ¿aquí qué? Secado, tío. El secado me está matando. Secado, pero tiene todas las mejoras dadas, así que no puedo hacer tampoco mucho más. Los secados me están matando. Vale, ¿qué más? Que no sea por los secados. Es pena que pongamos. Este está esperando, pero está esperando un pintado. Pero de todas formas, aunque lo acelere, después se va a quedar esperando el secado, así que. Podría acelerarlo. Ahí van esos techos panorámicos, miradlo. Para esos MK2. ¿Dónde más tenemos atascos? Aquí tenemos un atasco grande. Que es por los secados de igual manera, así que. Poco podemos hacer. Sí podemos acelerar si hubiera alguna parada. Que parece ser que no. Nada, todo bien. Vale, vamos a elegir un nuevo proyecto de investigación. Ya tenemos el tema de la fábrica también de puertas. Vamos a empezar a fabricar techos, techos solares, techos panorámicos. Podríamos. ¿Por qué no? De hecho, podríamos fabricar el chasis entero, ¿eh? Vamos a fabricar el cuerpo entero. Vamos a fabricar el cuerpo entero de nuestro coche, vale. Y aquí tendremos que añadir la fábrica de. Del panel de puerta. Que no lo hemos ni visto. Tenemos más. Somos malísimamente malos con nosotros mismos. Ni lo hemos visto. Vale, ok. Ahí llegan esas planchas, parecen. Sí, plancha de metal. Y aquí como que tiene una prensa, ¿no? Y van haciendo puertas. Vale, le decimos a los almacenes. Piden de lo mismo. Que las puertas, a ser posible. Bueno, ya le pusimos entonces, preferiblemente local. Ahí tenemos una historia con la. Va, tenemos 12 coches en stock. Todos MK2. Vale, podemos ya fabricar cuerpos estructurales. Ok. MK1, MK2, MK1. Amor por el gasto. Para acumular hay que especular. No te cortes y especula como un filósofo. Sé, pero sin perder el sentido común y la lógica. Vale, eso. Tener un tiempo aquí, un stock, que es lo que estamos hablando. Mira, ahora se están. Ha subido el precio y ahora se empieza. Ha subido el mercado y empiezan a venderse. Vale, esto es lo que se llama especular. Bueno, estamos en 1.100.000. Hemos bajado de 1.400.000 desde que hemos empezado. Vamos a abaratar el coste del coche, como no. Pues montando el último cuerpo. La última fábrica. Que sería la fábrica del cuerpo en sí. Todo el Tetri aquí no vale, ¿no? Vale, ¿le haría falta cintas? No le hace falta cintas. Pues, macho. A currar. Y ahora, digo yo, si se están vendiendo ahora tanto, ¿por qué no subimos? Este no podría porque subiría. Ha subido a gama media el MK1. Vamos a dejarlo en económico. Pero le vamos a quitar. A ver. Esto lo llevan todo. Así que vamos a. A quitarle. Dirección asistida, ¿no? Control de crucero, vamos a quitárselo. Este es raro, este es muy raro, ¿vale? Este es raro, este es muy raro.
que ahora lo podemos y sigue siendo económico. Vale, perfecto. Freno antibloqueo también es muy raro. Pero no es tanto lo que aumenta el precio. Vale, lo vamos a dejar así. O sea, lo vamos a dejar puesto. Y el gama media... Vale, se ha puesto en un 20% y le vamos a... Vamos a también a meter investigaciones de tecnología para meterle más cositas. Como puede ser la cámara trasera o la advertencia de carril, de salida de carril, ¿vale? Con todo el tema del Tier 1. Y las luces frontales automáticas también. Ok. Pues chicos, vamos a dejar por aquí el episodio. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. 1.200.000 otra vez. Y bueno, con nuestras nuevas fábricas reduciendo costes. No se puede mandar a ningún almacén. Vale, pues ya estamos de retrovisor hasta las trancas. Vale, me parece muy bien. Pero eso también se soluciona haciendo esto. Este hueco de aquí en medio es el propio para eso. Donde aquí precisamente solo vamos a querer lo que estamos fabricando allí. Que es, a saber... Retrovisores con la R. RRROPQRS. Retrovisores. ¿Dónde están? ¿P? ¿Dónde están? ¿Me han perdido? ¿No se llama retrovisor como tal o qué? ¿Esto qué fabrica? A ver, panel de puerta. OP. Panel de puerta. Panel de puerta, leche. Vale, solo local. Aquí solo local. Panel de puerta, solo local. Y añadimos también esto que hacía. Retrovisores. ¿Por qué no me lo he encontrado antes? Porque está dentro de espejo lateral, manda huevo. Es que de verdad, solo local, ¿vale? Y las ventanas. Añadimos objeto. Ahora me pone parabrisas. Y ya me deja planchado del todo. Y las ventanas. Ok. Solo local. Había 36. 36, pues... serían 12, ¿no? Por cada, ¿no? Creo recordar que eran 36 huecos lo que había. Sí. Perfecto. Pues 12. Y de solo local, hemos dicho, ¿no? De solo local. Ok, venga, pues ya puedes sacar retrovisores para allá. Y que esta gente tenga más cerca esto, con lo cual también así el recurso insuficiente pues se dará menos. Mira que estos son los paneles, mira, llevan aquí los techos normales, o los techos de estos solares, o medios solares, y para los MK2 necesitarles los techos los otros. Cuando fabriquemos los techos de todas formas empezaremos nosotros. Mira, ya se ha llenado la parte de retrovisores, ¿ves? Vale, no sos bueno, no sos bueno. 1.500.000 y subiendo. Señoras y señores, gracias por acompañarme y no olvidéis que debéis ser más buenos en la vida que este manco jugando. Bye, bye.